Bien, pero
David, David. Can you hear me? David, can you hear me? David, I cannot hear you. De hecho, lamentablemente, casi se le acaba la peseta. De las 10:10 a las 10. A las 10:20, ¿verdad? Pero si no se une la otra, la compañera María Elvisa, you can stay over here. We can, I can help you out, all right? Hello, David. How are you? Still working? Hi, David. Can I help you? Hola. ¿Ah? Va a disculpar que estoy trabajando y realmente no lo puedo atender. Vaya, no, no se preocupe, podemos, si se fija, casi nadie ingresa porque o está en el trabajo o están ocupados, la verdad que ya es bien noche. Este, sí. Sí, la siguiente sí, yo, semana. Yo tampoco estuvo bien. ¿Sí? ¿Está bien? No, la siguiente semana, acuérdese que todos los miércoles, hasta que terminemos, voy a estar yo siempre de las 10 a las 11. Y usted ingresa, o yo le digo, usted me escribe, mire, necesito yo ayuda. ¿Hay alguien, tiene alguien ahorita? Y si no hay nadie, solo unas. ¿Verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, Uri. Vaya, cuídese. Gracias, igual, feliz noche. Bueno, feliz noche.
Hola, teacher. Espérame, que no le escucho. Perdón, hoy sí. ¿Qué tal? Hoy sí. Bien. Bien. Ni modo, le toca desvelarse. ¿Va? Ay, sí. Sí. Vaya. Mire, si gusta, aprovechemos con un ejercicio que yo quería mostrarles. O si tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede hacerla, ¿verdad? Yo busco eso. Pues, por el momento, o sea, trato de entender, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Y a ver si aprendo. Sí, es cuestión de perseverar, ¿verdad? Permítame. O sea, es cuestión de que uno, ya sea que en el día repase los enlaces que yo les comparto, o sea, ahí les, por eso es que yo se los comparto, para que ya les queden a ustedes y lo guarden y todo, ¿verdad? Porque solamente el manual nos queda de ver, ¿verdad? Sí. Entonces, y la verdad que el esfuerzo que hacen ustedes, porque yo sé que igual a mí me toca, que está aquí mi esposa trabajando y está cuidando, está trabajando y viendo al niño, y de repente que se levantan y que están ahí, uno está como con un ojo allá. Ay, y otro sí. Acá. Sí, créame que a mí me cuesta también en ese sentido. Sí. Mire, lo que podemos aprovechar, si usted gusta, revisemos la plataforma y de qué se va a tratar la primera tarea, para que de una sola vez usted, cuando ya la haga más sí, rápido. Ajá, eso le iba a preguntar, porque creo que ya hice una, la primera, creo yo, no, pero no sé si está bien así. Vaya. ¿Cómo lo hice? Vamos a revisarlo entonces en este momento. ¿Y qué le han parecido las sesiones? Muy buenas. Sí, ahorita combinamos mucho español e inglés porque vamos comenzando, ¿verdad? Pero poco a poco uno va entendiendo, ¿verdad? Entonces yo por eso les comparto bastantes palabras para que ustedes me entienda lo que de repente les digo, vea. Sí. Vaya, aquí vamos, mire. La que dice Unit 1, get to know someone. Esta es verdad. Uh-huh. Es así. Vaya. Entonces, ahorita estoy subiendo el video, si se fija, está lento el internet. Sí, está lento el internet. Dice my boss. Dice R. Elmer Argueta. Y aquí dice que hay que corregir los errores. So, ¿cuál es? My boss is Elmer Argueta, my boss mine Argueta, or my boss R. Mine. Aquí. Creo. My boss mine. No. Ajá. ¿Cuál sería? Digamos, A, B o C. Is mine or ours? Is. Exacto. Cuando se está hablando de una tercera persona, es como que usted está hablando de su hijo o de su hija, va a decir, él está enfermito. Ahí está. O él está gritando, o él está caminando, o él está hiperactivo, por así decir. Entonces va a decir, my son or my boss is. ¿Verdad? Luego. Is. La siguiente dice Nadia and Rita is the new teachers. Aquí es plural, por ende son ellos, ellas. Ellos, ajá. Entonces, Nadia. Entonces sería Nadia y Rita. Lo que va a reemplazar. Teachers. Lo que va a reemplazar teacher. Es esto. Is, sería are. Ajá, exacto. Exactly. So you have are. Number three, we am secretaries. We am secretaries. Secretaries.
Sería I'm not. No. We are secretaries. We are. Okay. Mm-hmm. And number four, it says he is a doctor. Lo que va a cambiar es esto, doctors, porque es singular. He is a, él es un, he is a doctor. A doctor, right? So it will be this one, right? All right, so number five, it says, are you happy? Yes, I am. Yes, I am, right? Okay, vamos a ver si es cierto. Sería yes, I am. This one, perdón. Yes, I am. Este, exacto, yes, I am. Mm-hmm. Yo me había equivocado, perdón. En 16. Okay. Ajá. Vale, ¿cuál es el error de esta? Para que nosotros entendamos. Es que está en mayúscula. Ajá. Ajá, eso que entonces sería la. Ajá, hay que fijarse en mayúscula, minúscula, hay que fijarse si tiene punto, plural, S, todo eso. Yeah. And now we have 20 out of 20. Entonces es, si me ayuda a leerla, ya con la correcta, ¿verdad? Si gusta. Me va a decir, my boss is Elmer Argueta. Nadia and Rita are the new teachers. Vale, comencemos. Number one. My boss is Elmer Argueta. Number two. Nadia and Rita are the new teachers. New teachers. Number three. We are secretaries. Thank you. Number four. He is a doctor. A doctor. Okay. Five. A doctor. Are you happy? Aren't you happy? I am happy. Yes, I am. Yes, I am, right? All right. Nice. Over there. Okay. Yo miro que usted toma bastante nota, fíjese. Me fijo que de repente alguna palabra y ella la está apuntando. ¿Cuáles palabras, si tiene ¿sí? cerquita por ahí, cuáles ha anotado? Vamos a ver si me las puede compartir. Pero, busque. Quiero ver ahorita. Tráeme mi cuaderno, ya lo puse. Healthy, porque ajá. A veces me cuesta pronunciar. Ajá, healthy. Healthy, unhealthy, es verdad. Es saludable y no saludable. Uh-huh. De ahí, las vocales me cuestan también. Esas las he anotado. Espérame, le voy a dar. Ya se ve, no sé si se ve el cuaderno. Quiero ver. Hijo ciego, ¿verdad? Permítame. No, solo a usted la mira. A mí. Ah, pues espera. No le puedo dar vuelta a la cámara. No se preocupe. Bueno, pero aquí está la. Sí. Aquí le voy a enseñar. Ah, igual puede mencionarme solamente, no tiene que mostrar. Engineer, floor manager. Floor manager. También cuando dijo lo del alfabeto, también lo anoté. Ajá. Alphabet, ajá. Alphabet, ajá. Y también. Las preguntas también las anoto porque a veces me trabo también. Ah, cuando dijo que deletráramos el nombre. Ajá. También la anoté. So, how do you spell your first name and your first last name? Ajá. Algo así, ¿verdad? And your last name, yes. How do you spell your name? Your last name. Your last name. Ajá. And your last name. Ajá. Mm-hmm.
Y allí, también, ¿cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? So, what's your name? Eso, so, what's your name? Cuando digamos name, hay que como cerrar, name. ¿Verdad? Name. 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 What's name. Your name? Iba a decir, my name is, miss, my name is. Flor. My name is. My name is Flor. Ok. Ajá. Tengo cool. Bastantes cosas anotadas. Está bien. Un montón de cosas. Y también el nombre del programa, que es Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Para el Trabajo, ajá. PNIT, ajá. ¿Verdad? Para que lo letre. PNIT. PNIT. Nice. Me alegro, la verdad. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y para ir a dormirnos ya. Sí. Nos despedimos. Casi siempre. Mire, vaya, aquí casi nunca, la gente nunca atiende a los llamados, ¿verdad? Que de los 5, usted es la segunda que se une. Así que. De veras. Por eso les decía yo que aprovechen esta hora. Si de repente, yo esperaría que haya más demanda para que uno les vaya echando. Pero como vamos comenzando, ¿verdad? Entonces creo que no necesito mucho, ¿verdad? Pero si no hay, digamos, nadie en la llamada en esta hora los miércoles, usted fácilmente me puede escribir y yo le digo, mire, ahorita no hay nadie, conéctese y ya practicamos. Ok. Es la indicación que nos han dado, ¿verdad? Aprovecha de esa hora. Ok. Por 10 minutos. Vaya, está bien entonces. Bueno, entonces, have a good night. Have a good night, teacher. Yeah, see you tomorrow. All right.